Bienvenidos a Pasillo Infinito. En este episodio te presentamos algunas de las leyendas e historias más escalofriantes que se cuentan del estado de Oaxaca. Lo que estás por ver te va a dejar impactado. Comenzamos. En el Valle de Oaxaca se encuentra un gran monte conocido como el Cerro del Catrín. Según cuenta la leyenda, hace muchos años dos amigos acudieron a las fiestas locales que se celebraban en el pueblo más cercano al cerro. Ellos tomaron y bailaron toda la noche. Cuando estaban por regresar a sus casas, caminaron por el lugar. De pronto, uno de ellos se separó del otro, pasó el tiempo y ya no regresó. Su amigo, muy preocupado, fue a buscarlo y al final nunca lo encontró. Regresó solo al pueblo y solicitó ayuda de la gente para ayudar a buscarlo, pero nunca nadie logró encontrarlo. Un año más tarde, un hombre de pronto apareció en el pueblo. Era el señor que había desaparecido, pero pasaba algo extraño con él. Tenía exactamente la misma ropa con la que se le vio por última vez. No se veía sucio ni herido y era como si el tiempo se hubiera detenido en él. La gente del pueblo pronto lo comenzó a notar y se asustaban, al mismo tiempo que se asombraban de la increíble aparición del señor. Todos le preguntaron sobre lo que había pasado. Él contó una historia increíble de lo que pasó esa noche. El hombre relató que cuando estaba caminando en el cerro comenzó a escuchar una música muy agradable. Escuchaba voces a lo lejos. De pronto vio una puerta entre los árboles, entró y se dirigió a una cantina. Él lo tomó con normalidad y se sentó a beber un rato. De pronto relató que las personas que se encontraban en esa cantina comenzaron a tomar forma de espíritus. Comenzaron a desaparecer, volteó y se encontró con el diablo en persona que se acercaba lentamente hacia él. Trató de escapar del lugar, ubicó la puerta y a toda prisa salió corriendo del pueblo. Todas las personas se impactaron al escuchar esta escalofriante historia y muchos temen pasear por este cerro durante la noche por temor a encontrarse con alguna entidad maligna, o peor aún, con la puerta que aseguran es el portal al mismísimo infierno. La siguiente leyenda ocurrió en la ciudad de Oaxaca. Se cuenta que en uno de sus tantos callejones, un vigilante que trabajaba en el turno de noche, conocido como El Sereno, iba caminando tranquilo, cuando de pronto escuchó un grito escalofriante que provenía del fondo del callejón. El hombre se apresuró para tratar de auxiliar. Él contaba con un farol en la mano que alumbraba su camino. El hombre se dirigió rápidamente hacia el templo del marquesado, tocó la puerta y solicitó hablar con el cura. Le dijo que se había encontrado con un hombre que había sido gravemente herido en un callejón cercano y necesitaba a un cura que lo confesara antes de que perdiera la vida. Cuando llegó, levantó el farol que sostenía con su mano, dirigiendo la luz hacia el rostro del señor para conocerlo, y se encontró con algo que lo dejaría impactado. Notó que el hombre que yacía en el suelo era el mismo vigilante que había acudido a él para pedirle ayuda. El cura, lleno de miedo e intriga, enfermó por varias semanas al no saber qué era lo que había pasado esa noche. Todo tipo de pensamientos pasaban por su mente. Al final quedó sordo del mismo oído por el que escuchó la confesión de aquel hombre. En el sur de Oaxaca existe un templo que alguna vez fue usado por la orden de los dominicos llamado el convento de Cuilapan. Actualmente se encuentra en ruinas, pero esconde una de las leyendas más escalofriantes del estado. Un hombre llamado Fray Domingo de Aguiñaga se encargó de la construcción de este sitio. Siempre tuvo la obsesión de levantar un lugar religioso ya que era muy devoto a la iglesia. Día y noche planeaba cómo iba a ser la construcción. Un día, un carruaje completamente de color negro se detuvo frente al sitio. Un hombre muy alto y bien vestido se bajó de él. Inmediatamente pidió hablar con el dueño del convento. Él lo recibió y hablaron por horas en su oficina. Se cuenta que el misterioso hombre se marchó sin decir nada, se subió a su carruaje y sin más se dispuso a marcharse del lugar. Fray Domingo lo único que les dijo a las personas que trabajaban en la construcción era que pase lo que pase y escuchen lo que escuchen no salgan esa noche, que todos se quedaran encerrados en sus cuartos. Asustados y sin saber qué pasaba, obedecieron. Esa misma noche de pronto llegaron varios carruajes. Los empleados contaron que vieron extrañas sombras que bajaban de ellos y hablaban y gritaban cosas en contra de la religión. Al mismo tiempo también estaban construyendo el templo de Fray Domingo, apilaban piedras una tras otra sin parar a una gran velocidad. Antes de terminar se escuchó el canto de un gallo, en señal que el amanecer estaba por llegar, haciendo que todos regresaran a sus carruajes y se fueran de donde vinieron. Se dice que el hombre disfrutó mucho ese templo, que de una forma misteriosa terminó de ser construido en una sola noche. Pasaron los años y el señor se volvió viejo.
Justo cuando estaba en su lecho de muerte, contó la historia de lo que sucedió esa misteriosa noche en el que el templo se construyó. Él contó que el hombre que llegó a visitarlo era el diablo. Le ofreció construir el templo en una noche antes de que cantara el gallo a cambio de las almas de los habitantes del convento. Él aceptó, pero pensó que podría engañar al diablo con algo que se le había ocurrido más tarde. Cuando los espectros que llegaban construyendo el templo y estaban por terminar, tomó una gallina, se la mostró a su gallo entrenado y este cantó. Desde entonces el diablo molesto porque fue engañado persiguió a Fray Domingo por años. Se cuenta que hoy en día muchas sombras son vistas alrededor de este templo. Muchas personas lo frecuentan, pero algunas otras temen acercarse a este sitio por temor a estar entre la aparición de algo paranormal. En la capital de Oaxaca existe una leyenda que se originó hace muchos siglos. Se trata de la Matlacihuatl, espíritu que está relacionado con la diosa de la muerte, quien rige el inframundo. Se trata del espíritu de una joven mestiza que suele acercarse a las personas que salen de los bares y cantinas. Cuentan que esta joven coquetea llamándolos desde la oscuridad a las calles buscando que la sigan. De vez en cuando un hombre cae ante el llamado del espíritu. Se dice que la mujer los atrae a lugares peligrosos como barrancos o cerros lejanos. Hace que las personas caminen por horas confundiéndolos e hipnotizándolos, haciendo que no dejen de verla. Cuando esta persona se da cuenta de lo que está pasando, es demasiado tarde y se encuentra ante su fatal desenlace. Algunas personas cuentan que este espíritu no camina, sino que va flotando. Otras relatan que en lugar de piernas tiene patas de cordero negro. Muchas de las personas que la han seguido han perdido la vida, pero otras han logrado sobrevivir para contar su aterradora experiencia. Cuentan que solo recuerdan haberse encontrado con una mujer muy hermosa que los llamaba. Nunca notaron lo mucho que caminaron hasta que cayeron por el barranco y llegaron a ayudarlos. Pasó el tiempo y la joven quedó embarazada. Pronto le llegó la noticia que dos jóvenes perdieron la vida en la batalla. Pensando que uno de ellos era su esposo, cayó en depresión y en un ataque de angustia se arrojó por el barranco para quitarse la vida. Esta leyenda toma lugar en el pueblo de Tilantongo, habitado por indígenas triquis. En este sitio se cuenta una leyenda que se esparció por todo el estado. Una joven llamada Ita vestía un vestido muy llamativo tejido por ella misma. Su casa estaba construida con paja y madera a un costado del arroyo. Una ocasión, la joven se encontraba sentada sobre una roca observando la puesta del sol. De pronto, vio por el horizonte que llegaba un joven muy apuesto a quien llamaban Anon. Él le ofreció un tigre que acababa de cazar como regalo y ella lo aceptó. Al poco tiempo, ambos quedaron enamorados. Pronto se casaron y eran muy felices viviendo juntos, hasta que algo inesperado sucedió. Anon tuvo que irse a la guerra, ya que su tribu estaba atacando a otra y había pedido ayuda a los jóvenes en buena forma para ayudar a proteger su territorio. Pasaron los días y el joven Anon regresó a su casa con la ilusión de ver a su esposa, pero cuando llegó se enteró de la noticia. Él se lamentó mucho y pensó en quitarse la vida al igual que ella. Esa misma tarde, Anon se subió a una roca, la misma en la que se encontró sentada por primera vez a su esposa, y gritó al cielo que ahora estarían reunidos de nuevo, porque quería estar con ella por la eternidad. Saltó y se arrojó al abismo del barranco. Cuenta la leyenda que a partir de ese momento, cuando el viento sopla en esa roca, pueden oírse los lamentos de Anon, quien partió de este mundo para reunirse nuevamente con su amada. Estos escalofriantes casos han impactado a todo Oaxaca y muchos lo siguen contando, haciendo que se esparza por todo México e impactando a muchos que quieren visitar el estado donde estas increíbles leyendas tuvieron su origen. ¿Tú qué piensas sobre esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.